¿qué pasa con los licuadores? Aquí Álvaro habla en Minecraft. Y estamos una vez más en la serie de mods que os gusta bastante. La serie de mods que hago, de hecho, yo creo que es lo que más gusta que suba. Bueno, por lo menos esa es la impresión que a mí me da, porque... porque sí, ahora lo estaréis viendo por ahí, un recorte de las visualizaciones y likes que tiene. Y yo creo que esto se merece que haga segunda parte, ¿no? O sea, que continúe con la serie. ¿Por qué no he continuado? Pues porque no tenía ganas. Bueno, sí tenía ganas, pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Así que vamos a empezar ya a ver qué vamos a hacer hoy. Así que vamos allá. Así que para empezar voy a comer y tengo 26 niveles, lo cual es bastante guay, bastante guay, la verdad. A ver, voy a ver qué tengo aquí en los cofres, en este nada, en este sí. Voy a hacer pataras, menos unas, dos, bueno, tres, cuatro. Las voy a calentar el resto, aquí tengo carbón. Y vamos a poner esto. A ver, estaba lloviendo la última vez que, sí, cuando lo dejé, es decir, yo he sido conectarme y me he encontrado aquí. He entrado en la casa para ponerme un poco resguardada. Y bueno, este es el sitio donde íbamos a tener la casa temporal. Dije que ya haríamos la casa en otro sitio. Así que decidme, ¿dónde queréis que haga la casa? Creo que voy a ampliar un poco los chunks. Vale, ahora se tiene que cargar. Uf, ten cuidado, Alba. Ay, ahora está el lag este de cargar los chunks, típico. A ver si carga ya. En algún momento terminará de cargar. Bueno, mientras cargue y no, me va a ir lag, así que me meto para adentro. Y me debería hacer otra espada, porque es que me quedan 38 usos, que ahí lo tenéis debajo. Así que voy a coger madera. Siempre me equivoco y creo que está en el cofre de arriba. Y me quedo como pensando un rato y digo, ah, no, espera, que no es por el lag, es que simplemente no tengo nada. Vale, tengo aquí un pico, me voy a poner el de piedra ahí. Lo malo de la paratita sword es que hace muy poco daño. Y pues todo lo que tiene, es decir, uso. Todo lo que sería de esta gema tiene muy poco uso. Así que yo creo que no sé si hacerme la paratita otra vez o no tengo ni idea. Pero bueno, da igual, yo me lo hago de esto y punto. A ver, ¿qué podemos hacer hoy? Pues la verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea, no. A ver, estoy calculando, aunque parezca que no. Calculando unas cosas muy difíciles, obviamente. Bueno, aquí tenemos la patata que se sigue cocinando. Y a ver, ¿qué podemos hacer? Pues la verdad que me he conectado aquí y no sé ni lo que tengo pensado para hacer, pero bueno. Y a ver, podríamos explorar un poco el terreno. Este terreno me gusta, pero no me gusta. No me gusta porque me parece que es un poco... no es plano. Tiene mucho relieve, digamos. Dejémoslo ahí. Vale, Alba, por favor. Vale, ¿eso qué es? Uf, cuidado. Ya vas a morir, Alba, ya vas a morir. Vale, a ver. Esto yo creo que voy a bajar un poco porque creo que ya sé lo que es. Y esto peta bastante, así que prefiero que Minecraft me vaya bien. Vale, y no me traigo carbón. No me traigo carbón para antorchas. Perfecto, me encanta, Alba, bien. Vale, ya tengo todo lo necesario y perfecto. Se hace de noche y como no tengo cama, pues así tengo algo que hacer por la noche, ¿no? Así que antes de nada voy a hacer unas antorchitas así bien bonitas para no morir. Bueno, morir, voy a morir. Más bien para evitar que aparezcan muchos bicharracos por aquí cerca. Así que nada, nosotros seguimos bajando lo nuestro y espero que esto no... O sea, es que estamos en la altura 100 y yo creo que esto bajará bastante, bastante, la verdad. Espero que quede poco. Vale, ya hemos llegado. Justo cuando digo espero que quede poco, esto... Uf, es que estoy escuchando un esqueleto. ¡Uf! Con veneno. Bueno, no sé si es veneno, pero yo lo he visto verde y eso tiene que ser algo malo. ¡Ah! Estamos en la 1.7, ¿no? Sí, ya no sé ni qué PvP usar. ¡No, no, no, no! Me cago en todo. ¡No! Me van a reventar, tío. Me van a partir. No sé qué está pasando. No, 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 no. Uy, un esqueleto. No sé por qué, pero tengo una impresión de que esto ya me había pasado. No sé si en el...
En el episodio anterior bajé aquí o no, porque es que sinceramente no me acuerdo, pero es que tengo un recuerdo de que yo esto ya lo he vivido. Y no sé si es así, pero yo ahí he visto un cofre de reojo. ¿No hay otra hora para ponerse a atender? ¿Ya? Vale, gracias. Tengo el vago recuerdo de que esto ya ha pasado. Y creo que aquí había un cofre que lo he visto así de reojo. Ahí hay una portal gun. Creo que tengo ese mod puesto, no estoy segura. Vamos a comprobar. Sí, está puesto. Yo creo que ahí hay una portal gun. No sé si será así o no. Pero yo creo que. Bueno, creo. Tengo el recuerdo de que esto ya lo he vivido y que sí lo hay. ¿Os imagináis que sí lo hay y puedo ver el futuro? Es que porque. Me cago en el esqueleto de mierda, porque es un esqueleto de mierda. ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Os habéis fijado que le he hecho 16 de daño? Uf. Es que. Le he hecho 12 de daño. Y la espada hace 6, ¿vale? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me dio corazón! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en todo! No me lo creo y ahora aparezco aquí. No me lo creo. No me lo creo. ¿Y mi casa? Ostras. Está lejos. Os lo digo ya, está muy lejos. Aquí no hay árbol, ¿verdad? Ostras. Ostras. La última muerte está por aquí. Ostras, sí. La he liado. Me cago en todo. Oye, mirad, yo me acuerdo de que aquí, pues, podíamos hacer así y hacer teletransportar a. Y me teletransportaba. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Déjame respirar! ¡Uf! ¿Pero qué hacéis? ¡Iros! ¿Pero qué hacéis ahí? Voy a perder todo por culpa de algo. Tío, dejadme ya, por favor. No, dejadme, fuera. Quita, asqueroso. Por favor, dejadme ya, que yo no he. Bueno, sí. He entrado aquí. No. Por favor. No, no, no. ¿Sabéis lo que acabo de perder? He perdido 29 niveles. O sea, yo aquí hablando tan tranquila. Mira, ¿sabéis qué os digo? Que os vayáis un poco a freír espárrago, que ya me has hartado. Uf, de verdad. Es que ya estoy bastante harta de morir. Y es que no, no me da la gana. Punto de habilidad. Venga, toma. Por favor, vecinos, o lo que estáis haciendo, podéis dejar de atender que molestáis. A ver, vamos a subir esto. Casi hago más ataque que eso es lo que estaba pasando antes. Y a ver, voy a poner esto aquí. A ver, ¿dónde están las antorchas? Que es que no veo ni yo. Vale, ahí hay spawners. Solo, no voy a romper nada, solo estoy aquí para coger las cosas. Y ahora ya lo pongo. Es que, tío, hay entradas por todas partes. Me vienen por donde sea. A ver. Para empezar, esto lo ponemos para poder subir. ¿Cómo se hace eso? Pues así. Y esto así. Y ahora, pues, simplemente voy a tapar un poco esta zona. Así, solo un poco para. Pues, ¿para qué va a ser, Alba? Para evitar morir. Bueno, morir ya muerto. Para prevenir lo que ya haya muerto, eso no se puede hacer nada. A ver, venga, voy a meterme ahí primero, que está el cofre cerca. O no sé yo si lo mejor va a ser terminar con estos spawners.
A ver, dime que tengo suficiente. De verdad, es que esto ha sido súper caótico. Nunca lo he pasado tan mal. Vale. Sí, ya estoy en Survival. Me he cambiado de juego porque iba a venir volando, pero entonces me acordé de eso cuando morí. O sea, vosotros me entendéis. Uf, normal, venga. Pero tú, ¿por dónde sales? ¿De aquí de la oscuridad? No, es que hay esqueletos y los esqueletos pues tiran las flechas, obviamente. Ah, vale, que por aquí no he roto esto bien. Pero el pico. Vale, vamos a coger el arco, las flechas, manzanas. Vale, esto es interesante. Y esto también. Y esto lo dejo. ¿Dónde está la araña? ¡Oh! ¿Pero esto qué es? Esto es trampa, ¿eh? Mira, os voy a ir a freír espárragos. Escucho un zombie de los pequeños. No sé dónde estará, pero bueno. Esto ahí puesto, bien. Poco a poco, ¿esto qué es? Ah, vale, justo aquí encima la tengo mi casita. Vale, esto no me interesa. Madera, sí. Bueno, los pantalones sí me faltan, así que esto pues me los pongo. Algo es algo, ¿vale? Mejor eso que nada. Vale, lejos de la lava que... Alba, tú seguro que te caes. Y no es por ser negativa, pero es que es la verdad. Vale, me estaba quejando de que me faltaba comida. Quéjate ahora, Alba, quéjate ahora. Toma, más comida. ¿No querías comida? Pues toma. ¿Esto para qué sirve? Uy, las esencias, esto sí me lo llevo. Que esto sirve para hacer cosas guays. Bueno, tiene la pinta de ser guays. Después me llevaré un chasco, que madre mía. ¿Os imagináis qué me puedo hacer ya? Lo que me puedo hacer con esto. A ver, ¿qué me puedo hacer? Esto, espadas que hacen 9 de daño. Cuidado, cuidado. ¿De dónde vienen? De aquí. Vale, con cuidado. Me cago en el mini zombie. No, 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 no. No, que este tiene espada. ¡No! Muero, muero. Rápido. A ver. Vamos a comer. Vamos a ponernos esto en orden para empezar. Regenera vida, respira, tranquila y me debería haber mejorado. ¡Oh! Pero, ¿por dónde se ha metido ese bicho? He dejado aquí. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Huye, Alba! ¡No! ¡Los esqueletos no! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡No! No, 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 no. No, tú no, tú no, tú no, tú no. No, tú tampoco. Nadie. No, 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 no. No, y ahora un slime de estos azules. ¿Esto no es del Tinkers? Me cago en la... No ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada. Simplemente un esqueleto de los asquerosos me ha tirado una flecha. Y he perdido 29 niveles. O sea, del principio, no he... ¿Y de dónde ha salido eso ahora? De un esqueleto. ¿De qué va a ser, Alba? ¿De qué va a ser? Vale, creo que no es buena idea que bajemos aquí. Yo creo que voy a subir y ya está. Y que pase lo que pase. A ver, he conseguido bastantes cosas, en verdad. Pero es que no quiero ir porque yo creo que podemos conseguir cosas bastante interesantes aquí, pero claro, con cuidado. ¿Ahora tú qué quieres? Qué asco de bichos. Es que encima esto es un sitio... Ah, vale, por aquí os metéis, ¿no? Y después me atacáis a mí. Pues ya no os metéis. No. ¿Un esqueleto de dónde? Joder, tío. Joder, con el esqueleto este apestoso. ¿Qué pasa aquí? Es que hay luz. No sé cómo ponían si hay luz.
A ver, a lo que íbamos. Estoy bastante harta, sinceramente. Yo os soy sincera para que veáis que os quiero. Estoy un poco harta, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, vamos a iluminar. Llevo 20 minutos ya. Llevo 20 minutos aquí en la mazmorra. Vale, aquí no hay nada. Iluminamos. Vale, rompemos el spawn solo. Tío, no. No lo diré haber roto, era. Era generación de Endermans y Ender Pearls infinitas. Vale, ahí no entro. Que están las arañas estas venenosas. Uf, uf. La he visto en mi cara, de verdad. La he visto saltando en mi cara y no. Antorchas. Vale, a ver, por aquí qué hay. No, no, no. Me niego. No y no. Bueno, da igual. Aquí qué hay. Vale, por aquí hemos estado. Vamos a iluminar. Es que por aquí van a venir zombies. Vale, esto es lo que abrimos. Las esencias las tengo todas. No sé, da igual. ¡No! Quémame, hijo, quémame. Así, tapadito. A ver, ¿esto para qué sirve? Para hacer carbón. Bueno, carbón también nos hace falta en verdad, así que lo cogemos. Y las flechas, pues también. Tú te quedas ahí. Vale, por aquí. Con cuidado. ¡No! De verdad, quiero. Voy a subir ya. Es decir, cojo unas pocas cosas más y ya está. No, 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 no. Pero. Mira, ahí hay un spawn. No sé de qué era, pero. Tú eres tonto, esqueleto. Y tú también. Pero, ¿por qué no lo puedo atacar? Rápido. No, no. ¡Déjame! Ahora no es momento. Moléstame luego. Mira, mira, mira. No, no, que muero otra vez. Tú verás. Por favor, rápido, rápido. Fuera. Y tú también, araña esta. ¿Y esto ahora para qué sirve? Health upgrade. Hombre, es que si es una mejora de vida, pues me conviene, digo yo, ¿no? Cojo esto, esto lo cojo. Y sabéis que os digo, arañitas, que hasta luego. Que yo me voy para mi casita. Ya volveré, ya volveré. ¿Qué eso cuándo es? Pues no tengo ni idea, pero tampoco lo quiero saber ahora mismo. Yo ya he hecho suficientes trampas por hoy, porque la verdad que he hecho trampas, es la verdad. Y punto. Me voy. Ay, nada, adiós. Vale, ya estamos llegando, creo. Se supone que sí, porque ya vamos por el 100 y algo. Y vale, no, no. ¿O sí? ¿Es que hay tierra? Sí, exacto, estamos llegando. Estoy subiendo de una forma muy rara, pero es que así me resulta más cómodo y puedo ver cuánto queda. Venga, talo el árbol para celebrar que hemos llegado. ¿Por dónde subo? ¿Por aquí? Pues por aquí mismo. Yo ahora mismo, de verdad, quiero morirme. Bueno, no, no, no me quiero morir, no. Que, bueno, sí. Porque siempre que digo no me quiero morir, muero. Si digo quiero morirme, pues entonces no muero, ¿no? Pues quiero morirme, venga, a morir todos, sí, venga, wow. Ya. Ya está bien, Alba, ya. A ver. Casita, casita, casita. Hogar, dulce hogar.
Vamos a dejar aquí todo esto. A ver, vamos a ver para empezar para qué sirve esto. A ver, esta me sirve para hacer una espada que hace 10 de daño si tuviese 2. También puedo hacer una que hace 9, una que hace 9, bueno, otra. Una que hace 8, otra que hace 9 y una que hace 10. Vale. A ver, vamos a coger las esencias y todo eso y esto pues lo dejo. Que la esencia es un mod que yo nunca he jugado y por lo tanto pues me interesaría saber un poco más. No tengo ninguna esencia de más, ¿no? No, parece que no. No. Vale, a ver, ¿y este para qué me sirve? Puedo hacer una espada que hace 9 de daño. Vale, está guay. Está guay, está guay. ¿Y esta para qué me serviría? Para hacer la espada que hace 23 de daño. Wow, chaval. Pero claro, para esta yo prefiero hacerme mejor una para mientras la consigo y no. Esta hace 7, esta hace 9. Y esta hace 9. Y esta hace 9. Tío, las espadas están súper guays en verdad. Bastante guays. Muy guays. Vale, y la de hueso, pues hace 9. Pues no, no sé, creo que voy a utilizar Nether. No, ¿cómo es? Espada Nether de luz pura. Porque nosotros somos muy puros. Oye, ¿cómo se hace? Que en eso no me he fijado. Con una espada de hierro. Mira, tengo una espada de hierro. ¿Me dejará usar la rota? No, tiene que ser nueva. Oye, mira, no pasa nada, no me voy a quejar, ¿vale? Cogemos esto, cogemos un palo. Y colocamos. Hacemos esto. Y hacemos la espada. ¿Cuánto uso tiene? Vale, no se ve. 1501, perfecto, me encanta. Y la armadura pues la tengo ya rota y todo. Si es que no puede ser. Si para algo que... Ahí está, que esta es distinta. Ah, vale, esto es para los bloquis. Bien, Alba, bien. Bueno, algo es algo. Pues es que ya no me caben cosas ni en el inventario. Esto lo dejo. Esto también. Y nada, pues... ¿Os dais cuenta de que hemos empezado los dos primeros episodios con mazmorras y todo eso ya? ¿Que me han partido el culo? Pues sí, pero oye... No os habréis divertido viéndome morir, ¿no? Voy a quitar un poco los árboles que hay por aquí. Va a ser más inteligente quitar la parte de abajo. El otro sitio que había visto para construirme la casa es este sitio. Como veis, es el mismo bioma porque es un bioma que a mí, sinceramente, me gusta bastante. Y, sinceramente, a mí me gusta construirme la casa en esta parte de aquí, en esta, entre comillas, explanada, que está en una montaña. Pero no sé, vosotros lo que veáis que os gusta más, el otro sitio, este, yo no tengo ni idea. Lo que vosotros me digáis es lo que yo voy a hacer. Así que nada, os dejo que me digáis dónde os gustaría que crease la casa y eso. ¡Ey! ¿Qué pasa, curicoradas? Aquí Alba habla en Minecraft. Ostras, menos.